Muy buen día para todos. Estamos reunidos el día de hoy a los efectos de realizar el sorteo del 30 de octubre del presente año. Estando presente el miembro del Tribunal Penal, el doctor Vicente Lizaú, y la actuaria autorizante, la doctora Maite Rince. Y es como sigue. Adelante, doctora. Muy buenos días. El día de hoy vamos a proceder a sortear 6 expedientes autointerlocutorios. Vamos a empezar nuestro sorteo introduciendo las bolillas. El número 1, como siempre, que le corresponde al magistrado Juan Carlos Colón Barto. La bolilla número 2 le corresponde a la magistrada Mercedes Rolón Ortiz. Y la bolilla número 3 al magistrado Vicente Alberto Lizaú. Vamos a proceder a sortear el primer expediente, Michael Robert Amblan, sobre denuncia falsa en Villarrica. Sánchez Peralta sobre apropiación en Villarrica. Ya le dio la bolilla número 1 que le toca al magistrado Juan Carlos Rolón Barto. Y por ende, la última bolilla es la bolilla número 3 que le toca al magistrado Vicente Alberto Lizaú. Entonces tenemos sorteado nuestros primeros 3 expedientes. Vamos a introducir otra vez de nuevo nuestras bolillas y vamos a proceder al sorteo de 2 expedientes. Introducimos otra vez la bolilla número 1, la bolilla número 2, la bolilla número 3. Vamos a sortear el expediente caratulado Pedro Paulo Brites Riveros sobre coacción grave y producción de riesgos comunes en Jorge Navide. La bolilla número 2 que le toca a la magistrada Mercedes Balbuena. Procedemos al sorteo del siguiente expediente. Edgar Ramón Amarilla Martínez sobre homicidio culposo en Villarrica. La opinante del expediente es el magistrado Vicente Alberto Lizaú. El expediente caratulado Lisa Mariel Toledo Alfonso, vamos a proceder al sorteo entre los miembros la magistrada Mercedes Balbuena Ortiz y el miembro Vicente Alberto Lizaú. No ingresa en el bolillero el magistrado Juan Carlos Burgón Barton por encontrarse inhibido en el mencionado expediente. Procedemos al sorteo. Salió sorteada la bolilla número 3 que le corresponde al magistrado Vicente Alberto Lizaú. Y con eso damos por concluido nuestro sorteo.